Argentina y Colombia se preparan para enfrentar el juego que les compete por la fecha 12 de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Los dos combinados se enfrentarán esta tarde-noche en el Estadio Bicentenario de San Juan, en Argentina, y ambos están necesitados de un triunfo. La albiceleste viene de caer aparatosamente con Brasil 3-0 en el Mineirao de Belo Horizonte, y Colombia no pudo vencer como local en el Metropolitano de Barranquilla a la selección de Chile. En las calles, los aficionados argentinos reclaman la victoria, aunque consideran dificultosa la tarea de vencer a los cafeteros. Y yo creo que gana Argentina, o sea, como sea, pero tiene que ganar, o sea, necesita ganar. Con 2-0 me conformo, goles de Messi, obviamente, que es el más grande que tenemos de toda la historia. O sea, todo bien con Maradona, pero Messi es Dios, no hay con qué darle. Y va a ser complicado, pero pues vienen bajo de ánimo, pero tenemos esperanza de que remonten. Y va a salir bien, va a andar bien. Y esperemos por lo menos un 1-0 como está viniendo últimamente los últimos partidos, ¿no? Que el rendimiento no es bueno. Así que nada, esperemos por lo menos quedar para el Mundial. Es lo que ahora me parece las expectativas que se está teniendo. Argentina podría tener 3 cambios con respecto al partido pasado, siendo estos el ingreso de Gabriel Mercado, Ever Banega y Lucas Prato, en lugar de Pablo Zabaleta, Enzo Pérez y Gonzalo Higuaín. Por el lado colombiano hay 2 variantes obligadas en la saga, pues Oscar Murillo no podrá jugar por acumulación de tarjetas y Jerry Mina por lesión. Davinson Sánchez y Jason Murillo serían los reemplazos de los ausentes. Daniel Torres y Juan Guillermo Cuadrado regresarían a la formación titular, al igual que Radamel Falcao, quien a diferencia de los otros dos, sí tuvo minutos ante los australes.